Hola a todos. Pues vamos a continuar con... Vamos a continuar con nuestro curso. Y seguimos platicando sobre fractales y fractalidad. Esta vez vamos a visitar dos últimos temas respecto a esto. Uno son los sistemas de Lindemeyer, que básicamente pues son sistemas formales para tratar de replicar algunas formas de la naturaleza, pensando en procesos de ramificación. Y en este sentido, pues podemos pensar que de alguna forma es una botánica computacional o botánica algorítmica, como le llaman unas gentes europeas, que tienen incluso un grupo de investigación bastante bueno, con materiales muy entendibles y accesibles. Ahorita vamos a ver algunos de sus materiales. Entonces, la idea de los sistemas L es que con alfabetos simples y reglas de gramática bastante sencillas, las palabras, las producciones que les llaman, o los axiomas, pues van a generar imágenes con fractales que parecen pueden ser parecidos a estructuras ramificadas reales, por ejemplo, a algún tipo de árbol, ¿no? Entonces ese va a ser la primer visita que vamos a hacer hoy. Y la segunda cosa que vamos a revisar el día de hoy es la difusión limitada por agregación. No, la agregación limitada por difusión, perdón, que es una propuesta teórica igual, que tiene que ver con estructuras ramificadas que exhiben cierta fractalidad, que hizo Witten hace ya algunos años. Y que se trata de a nivel de ciertas colonias de bacterias, algún tipo de estructura ramificada que surge del comportamiento colectivo puede ser explicada con este mecanismo. Ahora, este es un artículo de 1982 y realmente de lo que se sabe hasta ahora, no hay nada que refleje que de veras la formulación de Witten del la difusión, la agregación limitada por difusión, sea un mecanismo que corresponda con la realidad. Hay cosas que se le van, que no toma en consideración y que parecen ser que son importantes en los comportamientos colectivos de bacterias o de seres unicelulares, ¿no? Pero pues es una propuesta que es más o menos sencilla. Digo, la formulación matemática no es tan sencilla. Hay una cosa ahí de invarianza de escalas que nos habla de fractalidad, pero que lo podemos o se puede programar en la computadora más o menos sencillamente. Es una versión un poco rudimentaria en NetLogo. Y nada más. Entonces vamos a ver también un poquito de cómo podríamos programar estas ambas cosas. Y con eso terminaríamos la parte de fenómenos emergentes, ¿no?
Entonces, vamos a empezar con los sistemas de Lindenberger. Entonces, los sistemas de Lindenberger, habíamos dicho, tienen que ver con conjuntos de símbolos y cómo esos símbolos se pueden codificar en alguna forma, ¿no? Entonces, a ver, estamos revisando entonces el ¿cuál es la idea de esto? Vamos a tener operaciones sobre palabras, ¿no? Y para tener palabras vamos a tener que hablar de sistemas y un sistema L parametrizado consiste de una cuarteta de B, sigma, omega y P, donde P es un conjunto de símbolos que le vamos a llamar el alfabeto. Sigma es un conjunto de parámetros estos pues son números reales, ¿no? Omega es un conjunto de axiomas que en realidad pues son objetos que viven en B cruz R, ¿no? Es un conjunto de símbolos con parámetros. Y P es un subconjunto de B cruz sigma. Que es un, se llama un conjunto de producción. Entonces una dinámica de estas cosas pues, consiste en un predecesor que da lugar a que con una condición da lugar a un sucesor, ¿no? Una de las esta es una producción, ¿no? Una palabra con ciertas condiciones da lugar a un sucesor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el predecesor ADT,
para t mayor que 5 nos va a dar el sucesor p de t más 1 con c y con d de t. Por ejemplo, podemos tener símbolos binarios u otras cosas, ¿no? En nuestro caso, vamos a tomar una implementación de sistemas L en logo, ¿no? Entonces logo, ya lo había comentado alguna vez, es un programa donde hay una tortuguita que se mueve, ¿no? Y entonces la idea es que debemos dar posición y orientación. La posición de la tortuga pues la damos con tres vectores h, l y u. Esos tres vectores indican hacia dónde va la cabeza y qué tan a la izquierda y arriba está, ¿no? son vectores de posición y pues su posición se va a transformar, ¿no? Digamos tiene posición h, l, u y esto se va a transformar con alguna matriz de rotación, ¿no? R es una matriz en S o 2, ¿no? O 3, dependiendo de la cualidad del sistema. Debería ser 3. Entonces, ¿qué otros símbolos vamos a usar? Pues le vamos a decir que vaya hacia adelante, la F es forward, F es hacia adelante, este más theta es dar vuelta o girar. Positivo o menos teta que es girar con ángulo teta negativo, es decir, contrario a la dirección preferida, ¿no? Que en este caso es la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, los distintos símbolos pues van a tener distintas interpretaciones. Y una de las cosas que se puede hacer con sistemas L es generar de alguna forma fractalitos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y tenemos la W que sea F más F más F más, es decir, adelante, vuelta, adelante, vuelta.
función es que f, el ancestro f va a producir f con una vuelta con f menos, ¿no? Este menos pues es la vuelta contraria. Supongamos que fijamos el parámetro del ángulo. ¿No? Lo que tenemos es que si partimos de aquí, vamos adelante, damos una vuelta, pongamos que el ángulo que fijamos es de pi medios, damos otra vuelta y vamos hacia adelante, ¿no? Entonces esta es esta W, y si aplicamos la regla de producción, lo que vamos a tener es una estructura de esta. Entonces, esto es suponiendo que fijamos los fijos, el tamaño de paso, que vamos a llamarle D, y el teta. Y vamos a tener otros dos símbolos, que este de aquí va a ser el push y este, perdón, el otro. Entonces vamos a ver una implementación de este tipo de sistemas en el NetLogo. Entonces, la idea de todo esto es utilizar esa estructura, ¿no? De reglas de formación de palabras. Y aquí tenemos, ¿no? O sea, este es bastante directo. ¿Qué es lo que hace Z? Pues limpia todo, crea una sola tortuga con el heading 0 y se le aplican las reglas, ¿no? Y aplicar las reglas pues va a depender. Si le damos go, se le pide a las tortugas que corran el rule set. Apply rules es dar tres pasos hacia adelante, dar un giro de 15 grados. Este spawn es
hacerle que nazca otra tortuga y que dé 3 pasos adelante y una vuelta a la izquierda de 30 grados y luego 3 pasos adelante. Esas son las reglas, ¿no? Este es el spawn. Spawn es que salga uno más y poner otro color. Saltar es quitar la plumita que dibuja y esperar cierto número de pasos para volver a dibujar. Y trae varias otros conjuntos de reglas precargados. En particular me interesa el árbol, ¿no? Que la regla es dar 4 pasos hacia adelante, una vuelta de 15 grados, luego 8 pasos hacia adelante, que salga uno nuevo y que haga esto que sigue, ¿no? Dar una vuelta a la derecha de 180 grados, saltarse 8 pasos, dar una vuelta de 180 grados otra vez a la derecha y una a la izquierda de 15 grados y dar 4 pasos. Luego tienen otro y eventualmente muere. Esta es otra regla que va a ser otro tipo de árbol. Y el Sierpinski, que lo que hace es que se toma la mitad del la longitud de paso y se hace 3 veces, dar un paso con esa longitud nueva, tener un hijo que dé vuelta 180 grados a la derecha, se espera, se salta un pedazo y da una vuelta a la derecha de 300 grados. Entonces vamos a ver el tipo de cosas que hace estos sistemas Lindemeyer. A ver. ¿Qué tanto podemos observar? Entonces primero vamos a hacer el Sierpinski. Y ahí está. ¿No? Con esas reglas simples también pudimos formar ese fractal de triángulo de Sierpinski. Y lo alcanza rápidamente, ¿no? La cantidad de iteraciones es 10. Realmente no tiene mucho problema. Viene el Snowflake de Koch. Ahí está. ¿No? Lo que hace es que cada vez que forma una de las estructuras grandes, tiene un hijo y esas van haciendo las estructuras más pequeñas. Okay. Entonces la siguiente que vamos a hacer son los arbolitos. Luego de eso quiero que visitemos rápido el sitio de los de botánica algorítmica y nos vamos hacia difusión limitada por agregación. Termina de correr esto. Quiero mostrarles el sitio de botánica algorítmica. Aquí vamos. Entonces, ese es este. Es el grupo de
Remislao Brunskiewicz, y tiene un montón de publicaciones. Unas que son incluso te ponen en algunos libros que han publicado en algunos pues editoriales grandes. Por ejemplo, es una buena introducción esta, que se llama Sistemas L, Fractales y Plantas. Ese, pues ellos lo ponen completo en PDF, es un libro bastante corto, pero muy, muy completo, ¿no? Es una introducción muy, muy completa. Está La Belleza Algorítmica de las Plantas, que es bastante más reciente. Y vienen cosas de filotaxia, de filotaxis, perdón, de cómo modelar árboles, qué es lo que ellos hacen, y propiedades fractales de las plantas, que es una cosa bastante interesante. Y pues esos son los principales libros que tienen. Tienen pues todas las tesis de sus estudiantes y tienen algo de software para trabajar con estas cosas, ¿no? Ahora tienen cosas como esta que solo corren en Mac, pero tienen una versión para Linux que corre más o menos bien. Y está esta otra que es para Windows, ¿no? Que esa, la verdad, no estoy seguro de que también corre, pero pues es una cosa que se puede explorar. Entonces, ya se quedó atorado el netlogo. Bueno, este es el sitio de botánica algorítmica. Entonces trabajan con este tipo de cosas, generan, por ejemplo, este tipo de estructura, ¿no? Flores, y proponen algunos mecanismos que pueden al menos hacer mímica de la naturaleza, ¿no? Entonces es un sitio que vale la pena estarle dando una buena revisada, para tener como un poco idea de en qué anda esa parte de investigación de botánica algorítmica, ¿no? Entonces nada más quería ver la versión de netlogo de estos árboles. Uno, entonces vamos a hacerlo pedazo por pedazo. Ahí va generándose esta estructura ramificada y finalmente ahí tenemos un árbol medio completo, ¿no? Entonces el otro tipo de árbol va más arriba y hace una estructura más chistosa, ¿no?
Entonces, pues bueno, esta es la plática corta sobre sistemas L. Ahora vamos a revisar un poco el formalismo de los la difusión limitada por agregación. La agregación limitada por difusión. En inglés las siglas y esto proviene, les decía, de un artículo de 1982 de Witten, ¿no? Entonces ellos lo describen como una idealización de cierto proceso por el cual la materia se combina irreversiblemente de polvo a dendritas y otros objetos que pueden estar limitando su difusión para agregarse. En ese artículo que les voy a mandar en un rato, hacen una formulación matemática y dicen o proponen que hay cierta fractalidad, ¿no?, del proceso. Y la parte interesante pues es que hay que corresponde, al menos en ese comportamiento final, con algunas cosas que hacen colonias de bacterias, ¿no? Entonces la idea es hacer caminatas aleatorias, ¿no? Se parte de caminatas aleatorias. Y a partir de eso van jugando, ¿no? Entonces toman lo que se llama un campo de densidad, ¿no? Que dice, pues este campo de densidad de algún pedazo de la latiz del espacio pues es 1 si el sitio está ocupado, o 0 si no está ocupado, ¿no? Entonces el proceso de agregación genera una clase de vecindades en la cual con una probabilidad de FI de ocupación, ¿no? Probabilidad de ocupación. En una vecindad y entonces a lo que van y ahí es donde empieza a ser chistosa la cosa, porque pues es un proceso esencialmente discreto, pero ellos dicen podemos jugar a las derivadas, ¿no? Entonces, si tuviéramos un montón de sitios de la latiz, podemos preguntarnos qué pasa con la derivada o la tasa de cambio instantánea de F de la FI respecto del tiempo. Es decir, eso para cada clúster, ¿no? Para cada vecindad, perdón. Entonces dice la tasa promedio a la que ocurre cierto cambio, pues le llama nu y menos x de x. Este es en algún sitio
X, ¿no? Y esta es la vecindad menos ese sitio. Y dice, la contribución que ocurre en toda la vecindad, pues son las Bs Is menos X, X por F I menos X, ¿no? Y entonces aproxima la F derivada respecto de T como la suma de las Bs Is menos X, X por F I menos X. Y esto le quitan la suma de las B y X por F y perdón, menos la suma de las B y en X por F y, es decir, esta es la contribución que hace al proceso nada más los vecinos de cierta celda X, ¿no? Entonces, el crecimiento difusivo se hace a tasa V y el flujo de cierto campo es descrito por una variable, por una función en la siguiente forma, es P del sitio de la celda 1 menos la densidad, el campo de densidad, y esto por 1 menos el producto de 1 menos rho de X más 1. Para eso, para todos los vecinos. Y entonces pues va a ser 1 en los sitios ocupados y 0 en todo lo demás, ¿no? Y entonces de aquí sale una ecuación de difusión que tiene la forma UT igual a eta nabla el laplaciano de U menos Z por U en X por la función esa p de x. Y este es el proceso que describe la difusión limitada por agregación. Entonces les mando el artículo de Witten para que le echen un ojo, y ahorita lo que quiero que hagamos es revisar un poco una versión de este proceso en NetLog. Vamos a verlo. Quiero ver primero qué es lo que hace este sistemita. Entonces tenemos la única variable global acá es el radio, y lo que hace es dejar el radio en ceros primero y luego pedirle al parche que se coloree de verde, al parche central, ¿no? Y esa es un poco la idea de Witten, ¿no? Jugar con las celdas del espacio. Y el método Go lo que hace es que si el radio es mayor o igual que el máximo de las coordenadas menos 3, se detiene, y si no, y si hay menos tortugas que el máximo de tortugas, entonces se hace una nueva tortuga. ¿Y qué hacen las tortugas? Pues son caminantes aleatorios. Si encuentran algún vecino
que tenga, que esté parado sobre un parche verde, entonces hacen que su, el parche donde ellos mismos están parados sea verde, y se toma la distancia entre esos dos vecinos como el nuevo radio, y se muere la tortuga, pero queda ya coloreado el parche de espacio de color verde. Entonces los parámetros que podemos controlar son el grado de las vueltas que pueden dar y el máximo de partículas. Entonces, si tomamos un máximo de 100 partículas, esto está también interesante, vamos a decirle que no pueden usar, que pueden usar todo el espacio, ¿no? Entonces ahí están, estas tortugas son caminantes aleatorios, y cuando lleguen a este punto se van a quedar ahí parados. De hecho, mueren y dejan un pedazo verde. Y esa es la idea de la difusión limitada por agregación. Pues podemos hacerlo un poco más rápido. Ahí está, se empiezan a formar esas estructuras ramificadas, ¿no?, que semejan a colonias de ciertas bacterias, o incluso a cosas ramificadas como el coral o ese tipo de estructuras vivas, ¿no? Entonces, eso es si le permitimos usar todo el espacio. Ahora, si les decimos nada más puedes estar en una vecindad de donde te toca, entonces lo hacen rapidísimo, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más lento. Empiezan desde el centro y van haciendo la ramificación hacia afuera, ¿no? Solo se pueden quedar cerca de donde están. Es decir, no dan pasos tan grandes como para ocupar todo el espacio, y generan estas estructuras ramificadas, ¿no?, que es más o menos lo que haría una colonia de bacterias, ¿no? Pero, pues sí, como mecanismo biológico, sí ha recibido bastantes críticas que pues hay que revisar, ¿no? Entonces, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos. Nos vemos en la siguiente.